Hola, ¿cómo están? Bien, estamos en este enfrentamiento. Vamos a ver, esto es Winners Final. Winners Final, señores. Estamos en Winners Final. Bien, ya. Continuamos con esta Winners Finals, SRG Mane contra SC Airo. Les estaba al principio. Bueno, pensé que Airo contaba con su tercer stock todavía, pero no. Tiene dos stocks en este momento. Mane cuenta con su stock principal con la que inició este enfrentamiento. Y vamos a ver qué es lo que puede hacer Airo en este momento para poder contrarrestar esa ventaja tan grande que tiene Mane. Sí es cierto que está en kill percentage y que cualquier movimiento podría llevarle stock a favor de Airo, pero pues en ese momento Mane no se deja tocar, está diciendo el spacing suficiente y necesario. Qué bonito sweet spot y el Power Geyser se lleva la primera stock de Mane en este momento. Ya vemos un Terry peligroso. Tristemente eso creo que no alcanza a ser true. Eso como hubiera estado muy interesante para completar con ese OP. Vamos a ver, tranquilidad. Bien, un poco de dashdown. Trataba de colocarle un Power Geyser de nuevo, pero no lo alcanza a completar. Estuvo cerca de tomar la lectura de ese Erdo hacia adentro de nuevo, como en la primera stock que Airo hizo Erdo hacia adentro, se lo llevó con un forward. Es muy buen backer para poder tomar la stock ahora. Nerz, vienen las conversiones de los Nerz. Y se bajó de la plataforma. Cayó en la plataforma y se levantó, no alcanzó a seguir todo el golpe del Nerz. Bien, en un momento vuelvo. Ahora vemos a ese característico Donkey Kong de Airo. Es muy discutible. Yo creo que sería muy probable que Airo en este momento sea el mejor Donkey Kong de Querétaro. Sí, lo puedo asegurar. Airo es el mejor Donkey Kong de Querétaro en este momento. Y vamos a ver cómo le va en ese matchup contra Palutena. Que Mane es una de las mejores Palutenas que tenemos. Creo que. ¡Ay, qué bonito stream con ese backer! ¡Backer a backer, señores! Llevándose la primera stock de Mane. Excelente, parece ser. Bueno, en este momento ese string le ayudó bastante, buscando un buen daño con ese DK Punch. No lo consigue. Sí le hizo bastante daño al escudo de Mane, pero qué bonito. ¡Ay, ¡oh, Dios mío! ¡Qué hermosa conversión con ese Tech Chase a ese Neutral B! Estuvo cerca de tomarle stock con ese zombie. Buen backer. Que eso pudo haber sido el stock de la segunda stock de Mane. Airo está que arde. Airo de Fire, Airo de Fuego. El señor Airo está tomando un té fuerte, pero encabronadamente caliente. Excelente, muy buen coverage por parte de Mane. ¡Ay, qué bonito drift! Uy, estuvo cerca de tomarle stock de Mane con ese spike. Bien, Airo se está defendiendo bastante bien en este momento. En dash attack, bien colocado para poder evadir y evitar que el recovery de Mane. La paciencia de Mane no fue suficiente el DI, se tardó un poco para poder meterlo y que pudiera sobrevivir. Backer, spacing, Mane entra con Nerz.
Otro upper. Alcanzará con el siguiente. No lo hace. El Fer. Ay, Dios mío. Airo está sin salto. Airo sin salto. Excelente. OB. Estuvieron cerca de tomarle stock de Airo hace un momento. Pero ese OB cayó justo en el momento necesario. Excelente backer. Muy buen backer. Vamos a ver. Man está offstage. Airo lo espera pacientemente. Traidea a ese Fer con ese backer. Utilizando un pivot grab y muy buen down smash en el roll get up. Airo en este momento con una ventaja de una stock a 80%. Es un personaje gordo, no está en porcentaje de kill. Entonces puede conseguir un poco más de daño antes de perecer. Ese counter fue bastante inteligente considerando la recuperación de Airo, la recuperación anterior de Airo. Buen dash attack, tristemente no alcanzó a conectar y pegó en el escudo. Fer. Man está buscando. No hubo posibilidad de ser Edgeguard ni Ledge Trap. Nair out of shield. ¡Ay! ¡Cerca! ¡Qué buena paciencia por parte de Airo! Y ese B que se hace ver, seguro, tranquilo, la Super Armor le apoya bastante. Tiene bastantes dificultades, man, en este momento para tomar. ¡Oh, Dios mío! ¡Eso ya es kill! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Shield Break! ¡Oh, Dios! Oh, Dios mío, hasta a mí me sacó de onda. Ese cambio de Airo le favoreció bastante. La verdad es que empezó el juego bastante bien, tomando el stock en un porcentaje muy, muy, muy temprano. Considerando que era como, ¿qué? Como 42 hasta el Edge con un triple backer. Estuvo excelente. Veamos cómo es que Mane puede adaptarse a esta situación para poder defender aquel primer juego que logró conseguir ante ese pequeño Terry que sacó hace un momento Airo. Paciencia, tranquilidad, un poco de campeo. Bien, excelente. Qué buena conversión. Ner para romper esos combos. Falling Upper no alcanza a conseguir el follow-up después. Dash Attack. Backer. Otro backer lo buscaba y Airo no alcanza a conseguir el grab ahí. Se salva Mane con un spot dodge. Y bien, Man está haciendo una pared de hitboxes para que Airo no pueda bajar. Lo consigue y con un up-tilt lo saca off-stage seguido de un backer. Muy buen dash attack. Buscaba el upper, no lo consigue. Zener se hace ver antes de que pueda colocarlo. Backer. Un poco de espacio, excelente dash attack. Buscando el upper. Pensé que el armor del DK Punch lo iba a conseguir. No alcanzó a tomarlo. Tres Ners. Ner. Riverner, excelente conversión por parte de Mane. 71 de porcentaje. Uy, eso estuvo muy cerca. Hablando de cerca, ese two frame me asustó. Optil, excelente antiaéreo. Backer, regresando Mane al stage. Buscando Nero fuera del escudo. Ese downer consigue la segunda stock de Airo. Y hace un momento vimos cómo Mane tenía el dominio. Digo, cómo Airo tenía el dominio del juego de forma excelente. Y ahora el que está haciendo añicos a Airo es Mane. Se está adaptando de una forma excelente para poder, pues, ganar este enfrentamiento. Cuenta con su primera stock todavía. Airo ya cuenta con 84 de porcentaje. Explosive Flame pudo haber colocado más daño. 94 en este momento. Este DK Punch pudo haber tomado primero al menos la primera stock de Mane. Backer, excelente, bien hecho. Y tenemos a Mane Stage. Tranquilo. Cargo. Eso es una kill, definitivamente. Toda la paciencia del mundo, a pesar del masheo de Mane, no fue suficiente para poder liberarse de ese cargo. Y lo lanzó hacia atrás, cayendo ante la Bloodstone superior. Triste, esa equivocación de Mane le costó 38 de porcentaje, señores. Opner. Y no se fue, está bien gordo. Buen backer. Uy, el side B. Aún no se va. Señores, Airo no tiene air dodge. No va por él. Excelente two frame punish hacia Fer. Muy bien hecho por parte de Mane. Estuvo hermoso, hermosísimo. ¿Te gustaría? Va, ¿cómo te fue?
Disculpen, señores, los abandoné por un momento, pero aquí estamos de nuevo. Qué buen counter por parte de Mane. Todavía alcanza a regresar, pero ese Edgeguarding sigue presente. ¡La paciencia de Ero! Eso estuvo cerca de poder tomarle stock, señores. Bien. Graf. Off-throw. No lo alcanza a conectar después de ese cargo. Ese Fer no alcanza a llegar. ¿Qué vemos? ¡Esa equivocación le costó la vida! Aunque ya la tenía condenada a morir con ese downer. Pero pues bueno... We take those. Bueno, vamos a continuar. Down throw. Fer, no es suficiente para matar. Tenemos a un DK demasiado gordito. Pero ahora sí, ese Fer colocado en la parte superior. Muy bien hecho por parte de Man, tomando la primera stock de Aero. Dash attack. ¡Oh, Dios mío! Eso me dio miedo. Banner. Backer, backer. Ese side B es interrumpido por ese multi-hit del Ner. Fer, 43 de daño en este momento. Buscarlo en el early kill con ese downer. No lo consigue. Buena recuperación de Aero por la parte ligeramente superior. Excelente side B para poder colocar y bajarle los humos un poquito al spacing que estaba haciendo Mane hace un ratito. Ese DK punch. Mane tenía el spacing suficiente. Se alejó lo necesario para poder evitarlo. Mane regresando con un upper. Aero tratando de tradearlo con el backer. ¡Oh, B! Se ve interrumpido por ese Ner. Ya va. ¿Cuántas cosas ha interrumpido ese Ner? Eso. Estuvo cerca de ser un shield break como el juego pasado de Aero. Dios. Backer. Sí, bien colocado. En ese whiff grab. ¡Oh, Dios mío! Sí. Hizo la conversión necesaria, pero tristemente, Mane hizo DI hacia adentro, lo que lo salvó de esta conversión. Así es que, digamos que fue por los dos ese back throw después de ese cargo, hace Stage Spike y Mane cae ante los brazos enormes de Donkey Kong. Muy buen backer. Ese DK Punch estuvo a nada, seguramente nada más le rozó los cabellitos, la peinó. Bien, backer. Aero está jugando un poco más tranquilo, con un poco más de spacing. Vamos a ver. Backer, backer, forward tilt. Dash attack. Ner. Ner otra vez. Ner de nuevo. Ner otra vez. ¿Un falling Ner? Creo que se quería seguir la conversión con otro Ner después de este... ¡Ay! ¡Eso estuvo cerca! ¡Hablando de cosas cerca! ¡Dios mío! ¡Me van a subir el azúcar, señores! Bien. Un cargo. Up throw. No se hace nada, pero... No, ¿cómo no? ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicia! Acaba de llevarse con un ding-dong en esa plataforma. Es que... ¡Oh, Dios! Ay, recuerden que esto es un frame. Eso es Winner's Final. Por eso es un enfrentamiento 3 de 5. Vamos a ver en qué stage se va a jugar ahora. Oh. Me encantaría dar redes. Dios. Bueno, y ahora vamos acá a los leagues, el enfrentamiento. Es una buena stage, ¿por qué? Porque Mane tiene el suficiente espacio para poder campear lo suficiente, campear lo necesario, mantenerse lo más lejos de Aero, desesperarlo un poquito más, hostigarlo con el side B, con el neutral B, extender muy bien los combos con el Ner, hablando de que... Pues esas plataformas le ayudan a muchas situaciones como subirse, pegar un downer, bajar, pegar un Ner, hacer un tech chase con ese backer que está suficientemente fuerte. Si hacen un roll away, definitivamente podría tomarle stock. Y a pesar de ser un mono gordo y grande, buen backer. Excelente recuperación de Aero. La respuesta de Mane es un back throw. Lo hace muy bien. Buen coverage. ¡Ay, ese two frame punish! La alcanza a tocar el último sparkle de ese explosive flame. Alcanza a llevarse la vida de Aero. Estamos viendo un Mane muchísimo más paciente que hace un momento. Excelente, Fer. ¡Ay, qué rico! Buena conversión por parte de Aero. Buen Ner. Está excelente Ner. Cayendo. ¡Eso no! Es un miss input. Y sí se nos va.
Se nos fue con ese Erdo hacia abajo. Tristemente, Aero perdió su stock. Nada de porcentaje, tenía como 30. Eso no es nada. Buen Ner. Ner otra vez. Ner de nuevo. Ner. Ya basta de Ner, Dios mío. Optil. Upper. ¡Backer, Dios! A Aero no le importa la desventaja. Él llega y con un fair te hunde y te manda hacia la Blast Zone inferior. Para emparejar esto bastante bien. Jab, jab, buena conversión. Down tilt. Buscaba el dash grab. No alcanza a hacer el dash, tristemente. Hola, hola. Y vemos un Ner. Backer. Presión en el escudo. Un buen back throw. Lo tiene offstage. No alcanza a hacer un edge guard. Presión en la plataforma. Aero alcanza a bajarse. Buen backer. Tradeando con el Ner. Al parecer estuvo cerca de tomar la stock ahí con ese neutral B. Ner. Backer que es tradeado. Bueno, es interceptado con ese backer de Aero. Muy bien hecho por parte de él. Ese roll, Dios mío, ¿cuántos hitbox tiene ese Ner para poder conectarlo incluso después de un roll? ¡Ay, Dios mío! Buen condicionamiento por parte de Mane. Ahora Mane tiene un 2 a 2. ¿Qué? ¿No es 2-2? ¿3-2? ¡Ay, Dios mío! Bueno, Mane ganó 3-2. Se me olvidó actualizar el score. Pero aquí está.